Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos el día de hoy. Les saludo a Luis Postigo Vidal, abogado de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. Y el día de hoy vamos a participar sobre un conversatorio respecto a la necesidad en la designación de los secretarios técnicos de la Ley del Servicio Civil. La jefa de la oficina de OTEPA, Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán, no ha podido acompañarnos en esta tarde a efectos de la presentación de esta videoconferencia por motivos estrictamente laborales que ocupan su tiempo en este momento, por lo que expresa las disculpas del caso. Asimismo, les podemos participar de que cualquier consulta o interrogante que tuvieran sobre la charla que vamos a dar el día de hoy, la pueden realizar a través del chat para que al momento del intermedio podamos recoger sus inquietudes y absolverlas a continuación. Bien, vamos a permitirnos compartir con ustedes lo que es la diapositiva que hemos preparado para la reunión de esta tarde. ¿A quiénes va dirigido esta charla? A los titulares de la SUGE o de las DRE que aún no han designado un secretario o secretaria técnica de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057. También a los que son designados como secretarios o secretarias técnicas de la Ley del Servicio Civil. Y también a los abogados que prestan sus servicios para las secretarías técnicas de la Ley del Servicio Civil en las DRE o UPE. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos aquí? Dar a conocer la necesidad de la designación de un secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil en las UGELES o en las DRE, orientar a los secretarios técnicos de la Ley de Servicio Civil sobre su labor y también recordarles la importancia del sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX para su uso en las DRE. Bien, respecto al procedimiento administrativo disciplinario, o PAD, este, para el caso del personal administrativo auxiliar de educación, se encuentra regulado en la Ley 30.057, Ley de Servicio Civil, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 040-2014-PCE. También Servir ha aprobado, mediante su directiva, la 02-2015, lo que es una normativa complementaria a lo que ya viene regulado tanto en la Ley de Servicio Civil como en su reglamento respecto al procedimiento administrativo disciplinario. También es oportuno precisar de que todo este procedimiento administrativo disciplinario de la Ley de Servicio Civil entró en vigencia a partir del 14 de septiembre del año 2014. Bien, una vez que tenemos conocimiento de la normativa aplicable, ¿cómo es que un secretario o secretaria técnica toma conocimiento de una denuncia? En el caso de las UGELES o las DRE, es uno, si se trata de personal que trabaja en una institución educativa, normalmente es por la comunicación que hace el director de la misma institución educativa hacia la UGEL o la DRE, informando de la presunta comisión de una falta administrativa por parte de este servidor. Otra forma que tiene la UGEL o la DRE de conocer un hecho que podría significar una falta administrativa es a través de las observaciones que realiza el órgano de control institucional en sus informes. Y también, la más recurrente, dicho sea de paso, la forma más común de conocer de estas presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos es a través de las denuncias que ingresan por mesa de partes. Muy bien. La Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil está conformada por una sola persona que es designada por el titular de la entidad como secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil. Depende de la Oficina de Recursos Humanos o lo que haga sus veces. No tiene una capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. Lo que investiga el apoyo que realiza el secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil es en la precalificación de las denuncias sobre presuntas faltas que ameritan sanción de amonestación, suspensión o destitución conforme a la Ley del Servicio Civil. Solamente recordarles que
por cada secretaría técnica hay un solo secretario técnico que es designado en ese cargo, pero que puede contar también con personas que le presten apoyo, como abogados que contrate una UGEL, por ejemplo, para ayudar a descongestionar la carga de expedientes que tuviera este secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil. No necesariamente la UGEL o la DRE tiene que contratar a alguien de dedicación exclusiva para dicha labor. Puede ser alguien que ya está trabajando, prestando sus servicios en la misma UGEL, que en adición a las funciones que ya posee, se le asigne la labor de secretario o secretaria técnica de la Ley del Servicio Civil. Y tampoco es necesario que sea necesariamente un abogado. Tanto la ley como el reglamento señalan que de preferencia es un abogado, pero si no lo es, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿a qué tipo de personas es que investiga o procesa esa secretaría técnica? ¿No? ¿Qué labor de precalificación realiza y sobre quién? Es a servidores o ex servidores que se sujetan a regímenes laborales como el decreto legislativo 276 de la carrera pública, está el decreto legislativo 728, los que son trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, o 1057, inclusive, ¿no? Los que son los contratos administrativos de servicio CAS. Es posible también que investiguen, si es la realidad de su género ladre, a las personas que integran el cuerpo de gerentes públicos. Y solo en el caso de las personas que son contratadas como altos funcionarios, a través de los FAJOPAC, siempre y cuando estas personas tengan un vínculo contractual vigente. Y finalmente, sobre el secretario técnico, recuerden que tiene que ser designado así, por el titular de la entidad. ¿Qué documentos son los que emite el secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil? Emite los informes de precalificación, también proyecta lo que es la decisión de inicio con la imputación de cargos, el informe del órgano instructor, el documento notificando al procesado sobre el informe del órgano instructor y también la decisión final, ¿no? Es el proyecto de lo que realiza el secretario o secretaria técnica de la Ley del Servicio Civil. Bien. ¿Cuáles son las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario conforme a la Ley del Servicio Civil? Estamos hablando de personas que, por ejemplo, trabajan en una institución educativa, esto es personal administrativo, auxiliares de educación. Diremos que en el caso de que cometan una presunta falta que amerite amonestación escrita, quien instruye y quien sanciona debe ser el mismo director o directora del colegio donde labora este personal administrativo o auxiliar de educación. Nuevamente, repito, cuando se trata de un personal administrativo o auxiliar de educación de una institución educativa y examinamos esta denuncia que ameritaría una sanción de amonestación escrita, quien instruye y quien sanciona en este caso sería el mismo director o directora del colegio. En el mismo caso, si la persona, ese servidor o servidora, comete una presunta falta grave que ameritaría una sanción de suspensión de 1 a 365 días, quien instruye sería su jefe inmediato, el director o directora de institución educativa, pero quien sancionaría sería el jefe o la jefa del área de recursos humanos o de la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces en la UGEL o la DRE a la cual pertenezca la jurisdicción de ese colegio. Igual, si se trata de una falta muy grave que comete un personal administrativo o un auxiliar de educación, que ameritaría sanción de destitución, quien instruye es el jefe o jefa del área de recursos humanos de la UGEL o la DRE, donde pertenezca la jurisdicción de este colegio, y quien sancionaría sería el titular de la UGEL o de la DRE. ¿Cuáles son las faltas que prevé la Ley del Servicio Civil y su reglamento? En el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil nos señala cuáles son las faltas graves y muy graves que pueden cometer un personal del servicio civil. Asimismo, en el artículo 85 de literal A de esta ley, nos remite por necesidad
al artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil para también encontrar en esta disposición faltas disciplinarias. Y respecto a las que serían faltas leves, en el artículo 98.3 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, nos indica que estas, las faltas leves, deben estar contenidas en el reglamento interno de cada entidad. Luego, respecto a las faltas por omisión, que consiste, conforme al artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, en la ausencia de la acción del servidor o ex-servidor que tenía la obligación de realizar algo y que estaba en condiciones de hacerlo. Eso sería una falta por omisión. Luego, en el texto único ordenado de la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general, también vamos a encontrar faltas que van a ser recogidas por el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y, además de ello, las infracciones que prevé el Código de Ética de la Función Pública en la Ley 27.815, que también van a ser tramitadas como falta por este artículo 100 del reglamento antes mencionado. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario conforme a la Ley del Servicio Civil? Las fases son dos. Una fase instructiva, donde se hace la investigación del caso, y una fase resolutora o sancionadora, si lo quieren ver así, donde la entidad, la autoridad administrativa, va a decidir sobre el caso, si se sanciona al servidor o servidora procesada, o si se absuelve. En la fase instructiva, está a cargo del órgano instructor y comprende todas las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa. Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del PAD, brindándole un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable a su solicitud. Vencido dicho plazo, el órgano instructor lleva a cabo el análisis e indagaciones necesarias para determinar la existencia o no de responsabilidad del servidor a quien se le imputa el cargo, y tiene para ello un plazo máximo de 15 días hábiles. Esta fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe por el cual el órgano instructor se pronuncia sobre si existiría o no responsabilidad de ese servidor y recomendando al órgano sancionador la decisión del caso, ¿no? Si se debe sancionar o si se le debe absolver a la persona. La fase sancionadora, como su nombre lo indica, está a cargo del órgano sancionador y comprende la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina cómo se resuelve el caso, si con sanción o con absolución. Y en caso de decir, pues, ¿no?, que no hay lugar a responsabilidad del servidor, dispondrá el archivamiento del expediente. El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión o no de la infracción al servidor dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor. Y este plazo es prorrogable por 10 días hábiles más, debiendo para esto sustentar su decisión. Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que pone fin al procedimiento, sea con la imposición de la sanción o el archivamiento del caso, no debe transcurrir más de un año. ¿Por qué? Porque ese es el plazo máximo que tiene la autoridad administrativa para poder resolver. Caso contrario, se declarará prescrita esa potestad. ¿Cuáles son las reglas sustantivas y procedimentales conforme a la Ley del Servicio Civil? Las reglas sustantivas son aquellas que se tienen que aplicar conforme a la norma vigente en el tiempo, de que se cometieron los hechos, de que se produjo esa situación que va a ser objeto del mismo procedimiento administrativo disciplinario. Y esas reglas son las siguientes: los deberes, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores, las faltas, las sanciones. Y cuando hablo de sanciones, hablo de los tipos, la determinación, su graduación y también sus eximentes. Los plazos de prescripción, y esto es conforme a una resolución de sala plena, la 001-2016, servir del Tribunal de Servicio Civil, que es un precedente de observancia obligatoria.
Las reglas procedimentales del PAT son aquellas normas justamente de procedimiento, aquellas que nos sirven para poder seguir el procedimiento administrativo disciplinario. Y estas son las vigentes a la fecha. No se aplican en forma retroactiva. Son las vigentes a partir de la fecha en la cual se dispone el inicio de las acciones. Y las reglas son las siguientes. ¿Cuáles son las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario? Las etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario, los plazos para la realización de los actos procedimentales, las formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales, las reglas sobre la actividad probatoria y el ejercicio de derecho de defensa, así como las medidas cautelares. Esas son las reglas sustantivas y procedimentales que regulan todo el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Pues bien, el objeto de nuestra charla el día de hoy es justamente dirigirnos hacia las UGELES o las DRE, que hasta la fecha no tenemos conocimiento que han designado a un secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil en sus DRE o UGEL. Y esto es importante que ya lo designen y que esté debidamente designada esta persona para justamente sea el órgano que pueda ayudar a las autoridades instructoras y sancionadoras en la resolución de todos estos procedimientos administrativos disciplinarios. Y para esto me permito compartir con ustedes unos informes técnicos de la Autoridad de Servicio Civil. Para quienes no tienen conocimiento de ello, a través de la web de Servir, que pueden ingresar desde su navegador favorito, a través de www.servir.gov.p, como se señala en esta diapositiva, van a hacer clic en lo que es la rectoría y van a buscar dentro del listado que ofrece esta pestaña el link sobre listado de informes legales. Una vez que le dan clic en el listado de informes que emite la Autoridad de Servicio Civil, le van a salir por años. Nosotros recomendamos que siempre vayan a los pronunciamientos últimos, del año 2018. ¿Okay? Porque es posible que los informes de los años anteriores no guarden coherencia con los últimos pronunciamientos, y así lo dice mismo, la misma Autoridad de Servicio Civil. Cuando varía su criterio, digamos, un informe del año 2015 al 2018, lo señala así. Entonces es importante seguirnos conforme a los criterios últimos que maneja la Autoridad de Servicio Civil. Me he tomado la libertad de poder recopilar algunos informes que se mantienen en el tiempo justamente para que puedan ayudarlos en la toma de sus decisiones respecto a la Ley de Servicio Civil, a la designación del secretario técnico, a sus funciones y a las responsabilidades que tiene justamente una autoridad como un UGEL o una DRE en designar necesariamente a un secretario técnico de la Ley del Servicio Civil. Aquí, por ejemplo, tenemos unas conclusiones del informe técnico 1304-2016 Servir. En la primera nos señala que en el marco del régimen disciplinario de la Ley 30.057, los órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras, conforme a la Ley 28.411, tendrán poder disciplinario para sancionar siempre que sean declaradas como entidades tipo B. La calidad de empleador es otorgada a aquellas entidades, incluidas las unidades ejecutoras, que ejercen un poder de dirección sobre el trabajador, es decir, que pueden dirigir las prestaciones de servicios, así como ejercer el poder disciplinario sobre sus servidores. Sobre esto último, debemos recordar que todas las UGELES o las DRE, que son unidades ejecutoras y que contratan personal, tienen ese poder de dirección. Para efectos de la identificación de las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad. En ese sentido, corresponderá a cada entidad de la administración pública, conforme establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, y sus instrumentos de gestión interna, como el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, y aquellos en los que se definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos encontrados, proyectos, programas, unidades ejecutoras, determinar los órganos competentes, siendo estos indelegables. De acuerdo al tipo de sanción a aplicarse, administración escrita, suspensión o destitución, por lo que a través de la Secretaría Técnica se emitirá un informe de precalificación identificando, entre otros, al órgano instructor y sancionador competentes. Por eso es importante que en todas las unidades ejecutoras, como una UGEL o la DRE, que tienen presupuesto y que contratan personal, designen a un secretario técnico que sea el encargado justamente de poder facilitar a los órganos instructores y sancionadores
es ejercicio de la potestad disciplinaria. Otro informe, el 1234 del año 2015. Entre sus conclusiones nos señala, la Secretaría Técnica es el órgano de apoyo en el desarrollo del procedimiento disciplinario, documentando todas las etapas y asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del PAD. Corresponde al secretario técnico, servidor civil designado por el titular de la entidad, ejercer cada una de sus funciones normativamente previstas. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que no forme parte de la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, depende de esta oficina o quien haga sus veces, situación que no significa que en el ejercicio de sus funciones requiera autorización alguna para el desarrollo de las mismas. Los documentos que emite el secretario técnico están señalados en la directiva fin de ejecutar las funciones expresamente previstas. Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita a la Secretaría Técnica. Otro informe, el 241-2016. Su conclusión 3.1, ¿qué nos dice? La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo a las autoridades del PAD, siendo que esta función de asistencia o apoyo abarca también la revisión, evaluación y análisis de los documentos, descargos o medios de prueba ofrecidos por él o por los imputados del procedimiento administrativo disciplinario. A efectos de que, con pleno conocimiento del contenido de los expedientes administrativos disciplinarios, pueda proponer la fundamentación de los informes de los órganos instructores y sancionadores. Eso es cabal que tenga que ser conocido por las de UGEL, porque en algunas instancias se entiende que el secretario técnico solamente apoya a los órganos instructores. Esto es, que solamente califican denuncias y que no hacen ninguna otra cuestión, cuando en este informe es bastante claro en decir que no solamente apoya a los órganos instructores, sino también a los órganos resolutores o sancionadores. Informe técnico 1135 del año 2017. De acuerdo a lo dispuesto en la undécima disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 040-2014-PCM, el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, el régimen y procedimiento disciplinario de la Ley de Servicio Civil aplicable a los servidores de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 entró en vigencia el 14 de septiembre del año 2014. El régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil establece un nuevo modelo de procedimiento, no resultando factible la conformación de comités de procedimientos administrativos disciplinarios en las entidades del sector público a partir de la vigencia de la referida ley. Esto es fundamental también que lo conozcan, porque aún al día de hoy existen UGELs que vienen emitiendo resoluciones directorales en las cuales están designando una conformación de un comité de procedimientos administrativos como lo regulaba anteriormente el decreto legislativo 276, cuando eso, como ya se ha señalado aquí y también anteriormente, a partir del 14 de septiembre del año 2014, esto ya no regula el tema del procedimiento administrativo disciplinario, sino que ahora es solamente un secretario técnico que apoya a órganos instructores y sancionadores conforme al procedimiento que ya establece la Ley de Servicio Civil, su reglamento, y lo precisa también su directiva, la 02-2015. Señala también, la Secretaría Técnica constituye el órgano de apoyo a las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario, compuesto por un secretario técnico designado mediante resolución del titular de la entidad, siendo encargado de, entre otros, no lo dice así, pero son otras funciones también las que tiene asignada, precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad. Otro informe, 630-2016, servir. Señala, el procedimiento administrativo disciplinario sobre el cual el secretario técnico no tiene capacidad de decisión y sus informes y recomendaciones no son vinculantes. Esto inicia con la notificación al servidor o el servidor del documento que contiene la imputación de cargos o el inicio de procedimiento administrativo disciplinario emitido por el órgano instructor. Durante la etapa de investigación previa y precalificación, la responsabilidad de declarar no al lugar a trámite una denuncia cuando corresponda y siempre que no se haya emitido el informe de precalificación que recomiende el inicio del procedimiento disciplinario, es competencia y recae exclusivamente en el secretario técnico. Eso también es importante que se lo mencione, porque existen muchas dudas en las UGELs o en las DRE cuando el secretario técnico emite un informe de no lugar a la denuncia y no saben
a quién debe ser dirigido este informe o si debe emitirse una resolución por parte de quien debería ser la autoridad instructora o del titular de la UGEL o de la DRE, disponiendo lo mismo que recomienda el secretario técnico. Acá claramente se indica de que en estos casos es solamente la responsabilidad del secretario técnico de decidir si va a archivar una denuncia en forma preliminar y como consecuencia de ello no está requiriendo ni requerirá ningún pronunciamiento o formalización o emisión de algún documento por parte de alguna autoridad instructora, ni mucho menos sancionadora del PAN. Otro informe técnico, el 1375-2016, ¿qué nos dice? Las funciones asignadas al secretario técnico son esenciales y propias de la administración pública, las cuales contribuyen con el desarrollo de la potestad administrativa disciplinaria del Estado e implican una relación directa con la entidad, quien puede controlar la actuación del secretario técnico y, de ser el caso, determinar su responsabilidad administrativa disciplinaria. En ese sentido, ratificamos el informe técnico 174-2015 Servir, en el cual señala que el secretario técnico no puede estar vinculado a la entidad a través de un contrato de locación de servicios o servicios por terceros, pues dichas modalidades de contratación son de naturaleza civil y como tales no son pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria. Eso también es importante rescatar porque existen muy contadas UGELs en las cuales designaron anteriormente a sus secretarios técnicos a personas que tenían una vinculación vía locación de servicios, cuando eso no es posible. Para que sea un contrato o una designación de un secretario técnico, esta persona designada en ese cargo tiene que ser un trabajador bajo algún régimen laboral. Y locación de servicios no es un régimen laboral, por lo tanto, ahí claramente el informe técnico está indicando que a esas personas no se les puede designar como secretarios técnicos. Otro informe, el 1822-2016, que nos señala. Las autoridades encargadas del trámite de procedimiento administrativo cuentan con el apoyo de una secretaría técnica, designada por la máxima autoridad administrativa de la entidad, la misma que depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o lo que hagan sus veces, pudiendo ser el secretario técnico preferentemente abogado, o un servidor civil de la entidad que desempeñe ese cargo en adición a sus funciones que viene ejerciendo en la entidad. Solo se designa un secretario técnico, sin embargo, el secretario técnico puede contar a su vez con otros servidores civiles, de preferencia abogados, que apoyen con el cargo y la consecución de sus expedientes. Finalmente, es posible designar un secretario técnico suplente para los casos en que este sea el denunciado u otros supuestos excepcionales. ¿Cuáles son esos supuestos excepcionales? Las causales de abstención que tiene todo servidor para apartarse del conocimiento de un caso al cual sería llamado por ley a conocer. Otro informe técnico, 804-2017, nos señala en su conclusión 2.1 que las autoridades encargadas del trámite de procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de la Secretaría Técnica designada por la máxima autoridad administrativa de la entidad, la misma que depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o lo que hagan sus veces, pudiendo ser el secretario técnico, preferentemente abogado, o un servidor civil de la entidad que desempeñe ese cargo en adición a sus funciones que viene ejerciendo en la entidad. Asimismo, cuando la máxima autoridad administrativa de una entidad designe un secretario técnico y este sea un abogado, debe contar necesariamente con título profesional de abogado, grado académico reconocido por la ley universitaria. Esto es importante porque hay personas que, debido a la lejanía de sus jurisdicciones, no encuentran un abogado que pueda contratar como secretario técnico. Pero sí, por ejemplo, podría ser un bachiller en derecho. Entonces, si bien la ley de servicio civil señala de que no necesariamente tiene que ser un abogado, lo que tiene que hacer ahí la UGEL que está inmersa en esa situación es decir que contrata a esta persona, a este bachiller en derecho, como secretario técnico. Así de simple. Y no decir en la resolución que está contratando a esa persona como abogado. ¿Entiende? Porque si le mencionan que están contratando a esa persona como abogado, entonces, al no tener ese título profesional que lo acredite como abogado, están generando un vicio que podría generar la nulidad de todo lo que venga actuando este servidor contratado. Por esto, cuando la UGEL o la DRE contrate una persona que no es abogado, no tiene que decir en esa resolución de designación
de secretario técnico o secretaria técnica en la Ley de Servicio Civil que la persona es abogado. ¿Entiende? O sea, no pueden hacer esa designación a una persona poniéndole un rótulo de abogado que no lo tiene. Eso es lo que trata de prever este informe técnico y ha habido casos en los cuales se ha tenido que corregir esas resoluciones para poder consignar que realmente la persona tenía otro tipo de profesión, pero que no necesariamente era un abogado. Otro informe técnico, el 06-2018, que nos señala, las consultas causales de servicio son aquellas referidas a sentido y alcance de la normativa sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y en esa medida, respecto a que el secretario técnico del PAR realiza funciones de apoyo y es responsable de la Oficina de Recursos Humanos, opinada a sus veces, puede realizar más bien funciones resolutivas, así como proponer sanciones del mismo PAR. No es factible como cuando tiene que evitar un conflicto de intereses y contravenciones a la ley de código ética de la función pública. En este caso, el cargo de secretario técnico del PAR, el responsable de la Oficina de Recursos Humanos, sobre que a sus veces, no puede recaer en la misma persona que sea el jefe del área. Básicamente, si yo soy jefe del área de recursos humanos de una UGEL, no puedo ser designado a su vez como secretario técnico de la Ley de Servicio Civil, porque eso podría generar incompatibilidad. Tiene que ser una persona distinta al jefe del área de recursos humanos o responsable del área de recursos humanos o lo que haga a sus veces en la UGEL o en el área. Otro informe técnico, el 762-2017. Señala que la Secretaría Técnica es el órgano de apoyo a las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario. Está compuesta por un secretario técnico y con la posibilidad de contar con más servidores civiles que colaboren con este en el cumplimiento de sus funciones. No se ha previsto la figura de un secretario técnico adjunto que realice la misma función en forma paralela. El secretario técnico es un solo servidor civil, el cual puede contar con el apoyo de otros servidores civiles a efecto de cumplimiento de sus funciones, por lo que la entidad debe definir su composición en razón de las dimensiones que tiene, la carga procesal, la complejidad de los procedimientos, la cantidad de órganos concentrados, entre otros criterios. Y esto es básico que lo conozcan, porque ha habido casos en los cuales algunas UGELs han designado a más de una persona como secretario técnico debido a la alta carga procesal que tiene, cuando ello no debe ser así. Siempre y solo debe haber un servidor como secretario técnico de la Secretaría Técnica en un UGEL o un ADRE. Pero esta sola persona no significa que vaya a ver la cantidad de casos que puedan tener. Y es que en esa Secretaría Técnica pueden haber personas que apoyen a este secretario técnico en la realización de su labor. Otro informe técnico, el 487-2017, nos señala, la Secretaría Técnica es órgano de apoyo a las actividades del PAD, siendo esta función de asistencia o apoyo comprende, entre otras, la notificación de los actos administrativos que emanen del PAD, la revisión, evaluación y análisis de los documentos, descargos y o medios de prueba ofrecidos por él o los imputados en un PAD, a efecto que, con pleno conocimiento del contenido de los expedientes administrativos disciplinarios, pueda proponer la fundamentación de los informes de los órganos instructores y sancionadores, debiendo dirigir y o realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir dichas funciones sin que estas acciones impliquen observar los actos emitidos por las autoridades del PAD. Y más aún, negarse a notificar tales actos, ya que se estaría obstaculizando el desarrollo del procedimiento administrativo civil. Y esto es importante también rescatar, porque ha habido casos en los cuales los secretarios técnicos se han negado a hacer labor de notificación, y cuando digo labor de notificación, no hablo a que lleven el pliego de cargos, lleven la resolución de instauración de un PAD directamente a la casa del procesado, sino que redacten lo que sería el documento por el cual le hacen esa imputación de cargos, el pliego de cargos en algunas UGELs o la simple notificación del acto de apertura o de instrucción del procedimiento a la persona que es procesada en un PAD. Y esto ha generado inclusive la prescripción de los casos, porque no lo ha hecho. Entonces, dependerá de cómo está estructurado en su UGEL o ADRE la disposición de los actos, por ejemplo, de proyección de ese tipo de documentos, pero es por regla general de que todo lo que tenga que ver con procedimiento administrativo disciplinario lo trabaja y tramita el mismo secretario técnico. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de todo ello? Que el procedimiento administrativo disciplinario, conforme lo regula la Ley de Servicio Civil, está vigente desde el 14 de septiembre del año 2014. Es aplicable a todo el personal que esté inmerso dentro de los regímenes laborales 728, 276,
CAS. Toda entidad pública que posea personal contratado bajo alguno de los regímenes antes mencionados tiene que designar un secretario técnico de la Ley de Servicio Civil. No es algo optativo, señores. Tienen que designar a esta persona para poder realizar esa labor. Los órganos instructores y sancionadores están apoyados justamente de este secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil, que puede ser un servidor que ya viene prestando sus servicios en OGEL o LADRE y que, en adición a sus funciones, puede realizar esa labor. También puede ser contratado a alguien a discreción exclusiva y no necesariamente debe ser un abogado. Cualquier consulta o duda que tuvieran al respecto, pueden hacerla presente. Mi persona, Leposigo Vidal, al correo que se está señalando, leposigo@mineo.gob.pe, o vía telefónica al 615-5800, anexo 26657. Bien, vamos a proceder a una pausa de unos 5 minutos para poder recabar todas sus inquietudes que pudieran haber registrado a través del chat a efectos de regresar y poder resolverlas en el más breve plazo. Por mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Regresamos en esta segunda parte de la charla que tenemos el día de hoy sobre la necesidad de la conformación de las Secretarías Técnicas de la Ley de Servicio Civil en la DRE y UGEL, y vamos a resolver las consultas que nos vienen realizando vía chat. Asimismo, recordarles que al finalizar este evento hay una encuesta de satisfacción que pedimos que por favor la llenen para poder conocer sus inquietudes al respecto. Empezamos entonces con la UGEL Carhuaz. Buenas tardes, UGEL Carhuaz. La consulta es la siguiente. Un auxiliar contratado que incurre en falta muy grave por tocamientos indebidos y que ya fue denunciado ante la Fiscalía, ¿qué sanción corresponde imponerle en la vía administrativa? Bien, estamos hablando de un auxiliar de educación. Como un auxiliar de educación que es, le corresponde que le aplique la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil, en el artículo 85, señala cuáles son las faltas que son graves y muy graves. Y esas faltas graves y muy graves pueden ser sancionadas con suspensión de 1 a 365 días las graves y con destitución de servicio las muy graves. Para poder distinguir cuándo estamos frente a una falta grave o muy grave, tenemos que recurrir a los criterios que nos informa el principio de razonabilidad. ¿Okay? Y conforme al análisis que realicemos de los criterios que señala este principio de razonabilidad, es que podremos determinar cuándo estamos frente a una falta grave o muy grave. Y eso es algo que tendrán que examinar caso por caso. UGEL Palpa pregunta, servidor administrativo fue sancionado por 2 meses, formuló apelación ante Servir. Servir resolvió retrotraer el proceso y calificación de la falta por secretaría. Sin embargo, el servidor sancionado, aperturar la investigación nuevamente, ha propuesto prescripción. ¿Es correcto declarar improcedente la prescripción? Bueno, si procede o no procede la prescripción de un caso retrotraído dependerá justamente de si se ha aplicado la consecuencia jurídica de la prescripción en función al tiempo transcurrido. Verá usted, existe en la Ley de Servicio Civil 2 plazos de prescripción. Un plazo de prescripción para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario y otro plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario en sí mismo. Respecto al primero, el plazo de prescripción para el inicio del proceso administrativo disciplinario, la misma Ley de Servicio Civil prevé que pueda darse de 2 formas. Una, de 1 año contado desde que la denuncia ha sido conocida por el área de recursos humanos o lo que haga sus veces, o de 3 años desde la comisión de los hechos. Entonces, para poder saber si su caso ha prescrito o no, tendrá que examinar, en primer lugar, de qué plazo de prescripción estamos hablando. Si es para la instauración del proceso disciplinario o de duración del proceso administrativo disciplinario. Si lo que está disponiendo el Tribunal de Servicio Civil es retrotraer todo hasta la nueva calificación de la denuncia, estoy suponiendo que estamos hablando de este primer plazo de prescripción para iniciar un proceso administrativo disciplinario. Si ello es así, debe tener en cuenta que es para el inicio del proceso disciplinario. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, yo soy un servidor civil que he cometido una falta administrativa el 1 de diciembre del año 2017. ¿Okay?
La fecha de comisión del hecho es 1 de diciembre del año 2017. Y es puesto a conocimiento del área de recursos humanos de la UGEL el, digamos, 30 de enero del 2018. ¿Ok? Cometo la falta en diciembre de 2017 y tiene conocimiento en enero de 2018 la Oficina de Recursos Humanos. Un plazo de prescripción está en función a la fecha de comisión del hecho y es de 3 años de cometido el hecho. Otro plazo de prescripción es de 1 año desde que tiene conocimiento de recursos humanos. Si, por ejemplo, tomamos este plazo de prescripción de 1 año, que es el más corto, porque de 3 vamos a demorar mucho, este plazo de prescripción de 1 año, en enero, 30 de enero de 2018, ¿cuándo vencería? El 30 de enero del año 2019. Ese es el plazo de 1 año. Si, por ejemplo, se inició el procedimiento disciplinario en 1 de febrero del 2019, del 2018, perdón. 30 de enero, tuvo conocimiento de recursos humanos. En febrero, ya bueno, 10 de febrero, se inició el proceso administrativo disciplinario. Entre una fecha y la otra, ¿ha transcurrido más de 1 año? No, no ha transcurrido ni una semana. ¿Ok? Entonces, ese plazo es el que se suspende. Porque ya empezó el proceso administrativo disciplinario. Ese plazo ya no se computa durante el proceso administrativo disciplinario. Como ya lo había señalado anteriormente, es un plazo para el inicio. ¿Y cuándo se suspende ese plazo? Justamente cuando inicia el proceso disciplinario. Entonces, una vez que ya inició ese proceso administrativo disciplinario, ya no podemos seguir contando los plazos. Digamos que nos demoremos en el proceso, no sé, 3 meses más. ¿Ok? Va a servir, anula, regresa, todo. Muy bien. Y regresa, digamos, el día de hoy, ¿sí? 10 de diciembre del año 2018, regresa. Significa que, nuevamente, desde que el Tribunal de Servicio Civil nos notifica vía electrónica la decisión de retroceder todo, desde esa fecha en adelante, tenemos que sumar ese plazo de prescripción que estaba corriendo hasta la primera instauración del proceso. Si dijimos que transcurría 10 días, por ejemplo, desde que tuvo conocimiento el área de recursos humanos hasta que se puso en conocimiento esta decisión de instauración del proceso administrativo disciplinario contra el procesado, este plazo, digamos, del día 10 de la prescripción, lo sumamos a partir de la fecha en la cual el Tribunal de Servicio Civil nos notifica electrónicamente de la decisión de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y que volvemos a calificar la denuncia. Ese será nuestro día 11. Y así sumamos día 12, día 13, y que entre uno y otro plazo no transcurra más de 1 año, porque si es así, ha prescrito. Y entonces, para poder absolver su consulta, tendrá usted que ver los plazos de prescripción que han corrido, fijar la fecha de suspensión y nuevamente la fecha de reanudación de este plazo que ya había iniciado en el primer procedimiento. Siguiente consulta. Es UGEL Acomayo. Los miembros de la comisión, ¿por cuántos está conformado y quiénes pueden ser? A ver, si estamos hablando de la comisión de procesos administrativos disciplinarios para docentes, la comisión permanente, me imagino eso porque está una pregunta hecha por un UGEL, son 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. Los miembros titulares, lo dice en la misma ley de reforma magisterial, en el artículo 91 también, que lo conforman esta comisión permanente un presidente que es designado por el titular de la UGEL, indistintamente al cargo que posea en la UGEL esta persona. ¿Okay? Luego está un secretario técnico, que es una persona que ejerce esa función a dedicación exclusiva y es un abogado. Y está también un representante de los docentes que es elegido por voto de los docentes nombrados de la jurisdicción de la UGEL. Esos son los miembros titulares y los miembros alternos son designados de la misma para el caso de los representantes de los docentes, en la elección que se realiza en la UGEL, quien gana es el titular y quien queda en segundo lugar es el alterno. También nos pregunta la UGEL Acomayo, ¿los auxiliares de educación son sancionados con la ley de servir o la ley 29.944? Bien, la ley del servicio civil, como ya le mencioné en la diapositiva, es aplicable a los auxiliares de educación porque su régimen laboral es el del decreto legislativo 276, no de la ley de reforma magisterial, porque no son docentes.
UGEL Carabelí. Los profesores contratados se rigen, ¿por qué PAD? ¿Servir o ley de reforma? Actualmente es por la ley de reforma magisterial, a propósito de unos cambios normativos que hubieron tanto en la ley de reforma magisterial como en el reglamento de la ley de reforma magisterial. Pero cuando inició el tema del régimen disciplinario, estamos hablando del año 2013, porque el reglamento de la ley de reforma magisterial es el 004-2013-ED, cuando empezó el tema del procedimiento disciplinario se decía que a los docentes contratados se les aplicaba el código de ética. No decía que le aplicaba la ley de reforma. Y por esta razón, y al entrar en vigencia la ley de servicio civil que dijo a las infracciones éticas las procesas conforme a la ley de servicio civil, es por lo que se entendió a partir de la vigencia de la ley de servicio civil que se les tenía que procesar a ellos con la ley de servicio civil. Pero como les repito, eso es historia pasada. A la fecha, a los docentes contratados y nombrados, solo se les aplica la ley de reforma magisterial. Y para ello siguen el procedimiento que ya conocen de la ley de reforma magisterial. UGEL Acomayo, ¿qué tipo de sanción reciben los funcionarios que hacen prescribir un caso? Dependerá justamente de la gravedad de los hechos. Nuevamente, tienen que recurrir al principio de razonabilidad, que ya les había mencionado, para poder determinar qué tipo de falta han cometido esos funcionarios. Si es una falta leve, que conlleve amonestación, si es una falta grave, que conlleve una suspensión, o si es una falta muy grave, que conlleve a su destitución. Es algo que tendrán que examinar caso por caso, porque no existe tipificado un tipo de graduación para ese tipo de situaciones. Bien. Esas fueron todas las consultas que nos han realizado. Nuevamente les agradezco por parte de OTEPA su participación. Recuerden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción y para quienes la llenen, les estarán enviando también un link con esta presentación. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.